Ciudadano TV presenta. Encuentro bilateral Ecuador-Brasil, desde el Palacio de Gobierno. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Ciudadano TV. Hoy el presidente Rafael Correa y su homóloga brasileña Dilma Rousseff mantendrán una cita bilateral en la cual se abordarán al menos 8 temas de interés para ambos países, y durante los siguientes minutos llevaremos hasta sus pantallas todos los detalles. María Fernanda, vemos que la mandataria brasileña está arribando, ya están todos los preparativos precisamente para recibirle en el Palacio de Carondelet. Así es, Víctor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta transmisión. Y en efecto, se encuentran diferentes autoridades recibiendo aquí a la mandataria de Brasil. También podemos ver al presidente de la República, Rafael Correa, para recibir con los honores respectivos a la presidenta Dilma Rousseff. Hay que destacar rápidamente que en este evento ambos mandatarios abordarán asuntos relativos a la integración regional, comercio, conectividad, inversiones, educación, ciencia, tecnología e innovación y cooperación. Los dejamos con las imágenes de los honores precisamente que está recibiendo la mandataria brasileña a su arribo al Palacio de Carondelet. Vemos que saluda fraternalmente con el presidente Rafael Correa. Recordemos, María Fernanda, que los lazos de amistad y de cooperación binacional que unen a Ecuador y Brasil iniciaron con fuerza desde la llegada a Brasil al poder del Movimiento de los Trabajadores, primero con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y ahora con la presidenta Dilma Rousseff, y por supuesto también se fortalecen en Ecuador a través de la presidencia del presidente Rafael Correa. Arriba ya a la Casa de Gobierno la mandataria brasileña. Así es, Víctor. Podemos ver en las imágenes, como hace un momento, diferentes autoridades están en el lugar, entre estos el canciller. En este momento la mandataria brasileña está recibiendo los honores de jefa de Estado.
Precisamente ahí vemos imágenes de los mandatarios saludando a cientos de personas que se han dado cita hasta la Plaza Grande posterior al recibir precisamente los honores. María Fernanda, veíamos el coraje, el temple y el estirpe de dos mandatarios que representan a dos pueblos hermanos como es Ecuador y Brasil. María Fernanda. Así es, Víctor. Ahora vemos a los mandatarios ingresando al Palacio de Carondelet para más adelante tener una reunión privada donde discutirán diferentes temas, Víctor. Hay que señalar que la integración regional, temas binacionales, la cooperación, la tecnología, innovación, temas en educación, en ciencia, es lo que se abordará precisamente en esta cita binacional, en esta visita de trabajo de la presidenta Dilma Rousseff a nuestro país. Vemos ya que están ingresando al despacho protocolar para mantener precisamente esta cita binacional, esta reunión privada. Luego que culmine esto, María Fernanda, ambos mandatarios realizarán declaraciones a la prensa de todos los temas que se aborden relacionados, ya decía, sí, a la cooperación binacional y por supuesto también a todos los temas que se manejan en común entre Brasil y Ecuador. Así es, Víctor. Hay que destacar que la visita de la primera mandataria de Brasil se produce en la víspera de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC 2016, evento que se celebrará en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el día de mañana. Ahí podemos ver a los presidentes ingresando al lugar donde tendrán su reunión privada, Víctor. Pero también hace aproximadamente una hora y 20 minutos la mandataria brasileña realizó varias declaraciones a su arribo a nuestro país, que en pocos minutos más se las vamos a presentar. Una vez que en producción nos confirmen si podemos ya dar paso a estas declaraciones o mientras tanto permanecemos con imágenes de esta reunión bilateral, de lo que está sucediendo precisamente en el despacho protocolar en el Palacio de Carondelet. En esta cita binacional, recordemos que la mandataria brasileña estuvo en nuestro país ya en la inauguración del edificio de UNASUR y hoy se afianzan nuevamente los lazos de estos dos pueblos hermanos que manejan varios temas en común, María Fernanda. Así es, Víctor. Ahí podemos también ver otra autoridad de nuestro país, el canciller Ricardo Patiño. Hay que recordar a nuestros amigos televidentes que en horas de la mañana se llevó a cabo también la novena reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, donde analizaron los documentos que serán puestos a consideración a los jefes de Estado de la cuarta cumbre en lo relacionado a las declaraciones políticas, plan de acción de CELAC 2016 y declaraciones especiales. Ha sido un día muy agitado, definitivamente. Diferentes reuniones, como sabemos, mañana es la cumbre número 4 y varias delegaciones, autoridades fuera de nuestro país estarán aquí con nosotros dentro de esta cuarta cumbre. Una de las primeras, podríamos decirlo así, es Dilma Rousseff en esta reunión de trabajo, Víctor. Precisamente, María Fernanda, tú señalabas, la presidenta de Brasil adelantó su visita a nuestro país para mantener esta cita bilateral con el presidente Rafael Correa, en el cual, ya lo decíamos al iniciar esta transmisión, se van a abordar temas que involucran a ambos países. Y en este marco, en el marco de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la cual nuestro país entrega la presidencia pro tempore a República Dominicana, se está realizando esta cita bilateral precisamente con Brasil. Ecuador y Brasil estrechan lazos, dos naciones hermanas, y por eso queremos presentarles las primeras declaraciones que diera la mandataria brasileña a su arribo precisamente al aeropuerto Mariscal al aeropuerto precisamente De Tababela. Sí, al aeropuerto de Tababela. Ahí podemos ver las imágenes, cómo va llegando la presidenta Dilma Rousseff, obviamente también siendo recibida por diferentes autoridades de nuestro país en Tababela. Bueno, seguimos viendo, ella está un momento esperando antes de dar sus declaraciones. Hay que recordarle a todos los amigos televidentes que recién se enganchan a nuestra señal. Estamos transmitiendo una visita de trabajo de la presidenta Dilma Rousseff
donde obviamente destacarán puntos muy importantes en este encuentro bilateral con el presidente Rafael Correa. Se los recordamos, son asuntos relativos a la integración regional, comercio, conectividad, inversiones, educación, ciencia, tecnología e innovación y cooperación. Un placer para mí estar acá en Ecuador. Brasil y Ecuador tienen una relación muy próxima, muy solidaria y nosotros precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Obrigado. Declarações de la mandataria brasileña Dilma Rousseff a su arribo a nuestro país. Textualmente lo que dijo, abro comillas: "Es un gran placer para mí estar acá en Ecuador. Brasil y Ecuador tienen una relación muy estrecha, muy solidaria, y nosotros precisamos la cooperación binacional, la cooperación regional entre nuestros países, para siempre mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos". Cierro comillas. Esas fueron las declaraciones precisamente de lo que dijo la mandataria a su arribo a nuestro país. Nosotros, si nos confirman en producción, finalizamos ya esta transmisión, pero en pocos minutos más retomaremos esta transmisión, María Fernanda, para llevar hasta sus pantallas todo lo relacionado a la declaración final. Así es, ya regresamos con más aquí en su canal Ciudadano TV.